8 de la mañana con 6 minutos. Me quedé todavía sorprendido. Son las 8 con 6. Hoy se encuentra con nosotros la directora del DIF, Liz Esparza. Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muy buenos días, Toño, Rita, por recibirnos y pues para platicarle al auditorio acerca de todo lo que es el sistema DIF. Vamos a comenzar con algunos programas. Me decía Rita de la importancia que le da el DIF a León Sin Hambre y al programa de cuidadores. ¿En qué consisten estos programas y en qué benefician a los leones? Claro que sí, mira, Toño, platicarte. Primeramente, pues León Sin Hambre, uno de los programas insignias de nuestra alcaldesa, que ella pues muy interesada desde su campaña y ahora ya como presidenta municipal, pues en atender a aquellas familias que tienen esta carencia alimentaria. Bueno, tú sabes, en meses anteriores, pues se diagnosticó por parte del Coneval como a nuestro municipio de León uno de los principales problemas alimentarios y pues bueno, es donde queremos precisamente nosotros abordar esta situación. No es un tema fácil, aproximadamente estaremos atendiendo a más de 100,000 personas que como tal nos lo señala el Coneval como aquellas personas que tienen una carencia extrema alimentaria. Entonces, bueno, se lanza este programa con tres componentes, ¿no? Primeramente, pues estamos rehabilitando los comedores comunitarios que tiene el sistema DIF. Son 7. En este año estaremos rehabilitando 2 y entregamos 1, el comedor de La Libertad. Estamos ahorita rehabilitando el comedor de Riolita. Y bueno, en los siguientes años estaremos ya rehabilitando los siguientes. Y esto con la intención de hacer una entrega a la ciudadanía de alimento caliente en estos comedores para que, bueno, pues quienes no puedan tener el alimento en el día a día puedan acudir a los comedores, llevarse estas raciones de alimento y, pues, bueno, con algo esto poder contribuir a que las personas no pasen esta cuestión. Hoy de estos 100,000, ¿a cuántos se atienden? Ahorita estamos llegando aproximadamente a 40,000 personas. Y, bueno, aparte de esta cuestión de comedores comunitarios, Toño, muy importante señalar otro de los componentes es la cuestión de Alianzas por un León Sin Hambre. Queremos por ahí sumar a la iniciativa privada para que pueda, junto con nosotros, tener más insumos para poder llegar a más raciones en estos comedores. Ya actualmente tenemos varias alianzas, nos está ayudando Central de Abastos, el mercado Common Ford y algunas empresas privadas que nos dan o bien los insumos o bien la aportación económica para nosotros poder comprar los insumos y poder cocinar con una red de voluntarias aquí en León y posteriormente pues hacer la entrega de estas raciones alimentarias a las personas. Y hay otro tercer componente que es la parte de el apoyo integral, es decir, evaluar a aquellas familias que tienen esta carencia alimentaria y apoyarles con un pues con una despensa, con un apoyo alimentario, pero esta despensa no solo va entregada de esta manera, sino es una atención integral a través de un diagnóstico de trabajo social que se evalúa cómo está el entorno de la familia y por ahí podemos nosotros hacer las canalizaciones, si bien si requiere algún trabajo, pues a la Dirección de Economía. Si es algún tema de educación, a educación. Si es algún tema de desarrollo social, rural, lo que toque, nosotros estaremos acercando a las familias pues a esta atención integral para apoyar a salir de esta situación en la que viven. En el segundo punto que tocabas, Liz, ¿qué tipo de apoyo se requiere en este momento? ¿Qué es más urgente? ¿Y quiénes deberíamos colaborar? Claro, pues invitar a la iniciativa privada tal cual, tenemos ya como te mencionaba empresas o también hay personas en lo particular que se acercan al sistema DIF y nos donan ya sea despensas como apoyo alimentario o la cuestión económica o los insumos, también hay quien nos dona grandes cantidades de insumos como jitomate, cebolla para preparar alimentos, entonces con esta de esta manera llegamos a preparar más raciones para las personas, entonces todo es bienvenido, todo suma y vamos caminando muy bien. Ha habido muy buena respuesta de la iniciativa privada, lo cual pues agradecemos muchísimo. ¿Cuántas raciones se hacen hoy y a quiénes se entregan? Estamos entregando aproximadamente arriba de 500,000 raciones y llegan a 8,767. Esto es lo que llevamos desde que inició la administración al día de hoy. ¿Pero en promedio por día? En promedio, mira, la semana estamos entregando aproximadamente 400 raciones en los 7 comedores. Okay. Sin embargo, platicarte, tenemos una red de 124 comedores en asociaciones civiles, en escuelas y una red de 130 comedores en escuelas.
Entonces, aparte de todo eso, a través de insumos que nos entrega el sistema DIF del Estado de Guanajuato, el sistema DIF León, somos los encargados de operativizar, es decir, de bajar y repartir a todos estos, a esta red de comedores, los insumos alimentarios. Ahora, también hablabas de que hay quien la cocina de manera voluntaria. Así es. ¿Ellos tienen algún pago o simplemente utilizan su estufa o sus estufas? Sí. Su gas, etcétera, etcétera. Sí, así es. En estos 7 comedores cocinan voluntarias y que lo hacen simplemente por el gusto de ayudar, lo cual agradecemos inmensamente porque pues sin ellas esto no podría ser posible. Y su único pago que tienen pues es también ellas recibir el alimento que cocinan ahí en estos comedores. Entonces es todo eso, voluntad. Y la verdad que tenemos unas personas maravillosas que nos apoyan en estos comedores, que son las líderes de poder llevar el alimento a las personas que más lo necesitan. Ahora, ¿cómo en los siguientes 2 años pasar de 40,000 a 100,000? Sí, claro. Bueno, pues ahí también otra de las estrategias es que vamos a tener una aula móvil, la cual la vamos a volver comedor comunitario. Entonces, vamos a llegar a otras colonias en donde no tenemos estos comedores para poder llevar el insumo alimentario durante toda la semana. Entonces, nos vamos a estar moviendo en estas colonias que sabemos pues que son de alguna situación vulnerable. ¿Esto solamente en zona urbana o también llegas a comunidades rurales? Estamos también en comunidades rurales en esta red de comedores comunitarios. Entonces, también repartimos el insumo en zona rural. En el otro programa que hablamos, que es el de los cuidadores, ¿de qué trata? Sí, te platico un poquito. Es un programa muy bonito, muy noble, denominado Cuidadores Primarios. Ajá. Es un programa que ya tenía la administración anterior, bueno, pero que en esta administración lo reforzamos y lo impulsamos mayormente. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues es precisamente en llegar a esas personas que tienen algún familiar, ya sea un hijo, su mamá, su hermano, en casa, y que, bueno, la persona cuida de esta persona con alguna discapacidad o con alguna enfermedad que le tiene en cama y pues que lo cuidan 24 horas, 365 días al año. ¿Y qué queremos? Pues queremos apoyar a estas personas, estos cuidadores primarios que cuidan de manera permanente. Queremos brindarles mayores herramientas, para lo cual el sistema DIF en este programa tiene 2 talleres para ellos. Durante toda una mañana, primeramente se les da toda esta parte de herramientas socioemocionales para ellos, para fortalecerlos. Y también en otra mañana se le da toda la parte de los cuidados médicos, es decir, desde cómo cuidar una herida, cómo mover adecuadamente a su familiar. Y concluimos el taller con un apoyo económico. Se les entrega una tarjeta en la cual ellos están recibiendo mensualmente, simbólicamente, 500 pesos. Hasta esta fecha llevamos 260 cuidadores primarios en este año. Vamos a llegar a 350 con una inversión anual de 1,400,000 pesos. El año siguiente vamos a estar llegando a otros 350 cuidadores primarios. Y te platico un poco, hemos tenido a cuidadores primarios, el más joven de 14 años, uh-huh, un adolescente que cuidaba primeramente a su mamá, posteriormente a su papá, y bueno, pues que él tenía un hermano que era quien era el encargado de salir y bueno, llevaba el sustento económico, pero él cuidaba a sus familiares. ¿No estudiaba? Sí estudiaba, pero es nuestro cuidador primario más joven y fue beneficiario en nuestro pasado taller. Entonces, tenemos de ese grado de personas dedicadas completamente a sus familias y pues en algo queremos apapacharles y reconocerles la gran labor que realizan. ¿Ese apoyo de 500 pesos mensual cuánto dura? Dura durante todo un año. Ok. Entonces, ellos van a estar al recibiendo siguiente año su apoyo. Ya no les tocaría. Ya no, concluye para dar oportunidad a otras personas, porque la verdad es que son bastante las personas. Nosotros las identificamos a través de nuestro centro especializado de estimulación múltiple, en el cual atendemos a personas con discapacidad o que requieren alguna rehabilitación, o también a través de nuestro grupo de trabajo social que va a las casas, a las familias, y tiene ya bien identificadas quiénes son estas personas que requieren este apoyo. ¿Cuántos existen de los que tienen ustedes identificados? Híjole, mira, más bien en este momento lo estamos haciendo a demanda, las personas que nosotros identificamos, pero también queremos invitar a toda la ciudadanía para que se acerque al sistema DIF y pueda participar en este programa. ¿A dónde tendrían que llamar? Y concretamente es, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? No, pues si lo cuido una vez a la semana o dos veces a la semana o toda la semana, pero solamente dos. ¿O hay familias en donde si la mamá es la que está mal, pues todos los hijos, los familiares?
Sí. O sea, ¿quiénes son los que tienen derecho? Los beneficiarios son los que están con ellos, digamos, de forma permanente, toda la semana, 24 horas. Y sí, aunque haya una red familiar, siempre hay una persona que es el cuidador, que está con la persona, quien duerme, quien lo baña. Entonces, a esa persona es a la que nosotros llegamos. Y no importa, pues, el nivel socioeconómico, porque muchas veces, pues, las personas pueden tener un nivel socioeconómico medio en donde, pues, tampoco pueden trabajar por estar ahí cuidando a su familia. Entonces, nosotros llegamos a todas las personas. Y más allá del apoyo económico, es lo que se aprende. Así es. Y más que nada, pues el resultado que ellos tienen, gente que no tiene ni un minuto de descanso para ellos, ahí pues realmente se fortalecen y nos agradecen mucho cuando concluyen los talleres. Hay una preocupación de ellos cuando llegan a los talleres de cuánto va a durar el taller, tengo que ir a cuidar. Ellos los dejan bien cuidados con otro familiar y cuando se van de acá agradecen el espacio para ellos, porque esa es la finalidad, que ellos se vean fortalecidos pues para poder continuar con la labor que día a día realizan. Perfecto, son las 8:16, vamos a una pausa y regresamos, seguiremos en esta charla con Liz Esparza, directora municipal del DIF. Regresamos 8:21, seguimos en esta charla con la directora municipal del DIF, Liz Esparza, hablábamos de los proyectos y programas que tiene el DIF, pero antes de seguir con esto, también viene la romería de la raza, es la segunda vez que les toca. Bueno, sería la primera es organizarla, aunque la segunda vez ya está al frente de ella, ¿no? Sí, así es. Bueno, en esta ocasión, Toño, retomando después de 2 años de tema de pandemia, 2 años se había realizado de manera virtual y ahora estamos realizando ya de forma presencial. Invitarlos es el siguiente fin de semana, 8 y 9 de octubre. Sábado 8 y 9 de octubre estaremos arrancando los 2 días a las 12 horas con nuestra inauguración y pues bueno, queremos que las familias leonesas vayan a estos espacios, pues puedan tener un espacio de recreación, de diversión, tendremos juegos mecánicos, tendremos nuestra tradicional tómbola con algunos premios bastante interesantes, nos estarán acompañando también bodegas del vino y del queso de nuestro estado, marcas Guanajuato y 20 comunidades que bueno estarán ofreciendo toda su variedad gastronómica. Entonces queremos que nos acompañen, estamos colaborando aquí desde el municipio con la Dirección General de Turismo que nos está apoyando para llevar a cabo el evento, también con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado que se está sumando en apoyo con esto que bien te mencionaba. Tenemos también por ahí un stand de crianza positiva que bueno estamos en esta alineación con el sistema DIF del Estado de Guanajuato y tendremos por ahí este stand para que pues las familias conozcan, sepan qué es la crianza positiva y pues poder replicar más este tema con todas las familias. Entonces, pues los esperamos, queremos que nos acompañen porque aparte, bueno, platicarles un poco, tendremos una aportación de 10 pesos, es una aportación pues voluntaria y que va a ser destinada con fines para poder comprar aparatos auditivos para las personas que más lo necesitan. Entonces, esta es la finalidad de ser un evento también de recaudación, con un evento con causa, por llamarlo así. O sea, hablabas de las 20 personas de comunidades rurales que van a ofrecer, pero está tradicionalmente lo que siempre se ha encontrado en la romería, las diferentes... Son comunidades, ajá, comunidades que nos acompañan de diversos países que van a estar ofreciendo su cuestión gastronómica. Tendremos por ahí el pabellón alemán, tendremos a Italia, a Cuba, a Japón, a diversos países que nos van a estar ofreciendo por ahí su gastronomía. Y a la par tendremos un programa también cultural con algunos bailables. Va a estar acompañándonos la Fundación de la Orquesta de la Fundación de León para que nos puedan acompañar algunos bailables, algunas bandas de rock, bandas gruperas, tanto sábado como domingo, pues para que la familia pueda divertirse. También algunas dependencias municipales van a colaborar con algunas actividades, como lo es Comude. Tendremos una cancha de fútbol para que, pues mientras los papás están acá viendo todo lo que hay en la romería, pues las niñas puedan estar divirtiéndose un poco, los juegos mecánicos. Tendremos también por ahí el muro de Zapal. Turismo también nos va a apoyar con algunos caballetes para que los niños estén pintando y actividades también lúdicas gratuitas para que niñas, niños puedan divertirse. Dice el Club Rotario, ahí les manda a saludar también el doctor Alanis, dice que van a estar presentes ahí también el en la romería. El Club Rotario también nos va a acompañar con algo de su gastronomía.
Entonces, pues esperamos, ahí vamos a tener también el bazar de calzarte para que también la familia se pueda ver beneficiada. Nos han donado calzado de calidad y pues bueno, todo lo recaudado, como bien les comento, se va a destinar a aparatos auditivos. Okay, Liz, un reporte nos dicen por ahí que el servicio que ofrecen en la guardería del DIF de la Nueva Candelaria, que muy bien, es nada más que sí, que a ver cuándo le dan ahí una arregladita, que porque acaban de inaugurar hace poco una sala de desarrollo que está padrísima, que está padrísima, pero que hay otros espacios en donde pues ya es un espacio que tiene muchísimos años operando y que pues ya requiere ahí de una de rehabilitación. Sí, de hecho es nuestro centro más grande y donde contamos con estancia preescolar y próximamente, les anticipo, tendremos por ahí un club DIF, que es otro ¿ahí? De los programas, sí, es otro de los programas también insignia de nuestra alcaldesa. Y bueno, vamos a estar teniendo en este año la inauguración de ese club DIF ahí en Candelaria y vamos a ir por otros dos más el año siguiente y en el 2024. Entonces, queremos ofrecer a la ciudadanía también este programa, que es un espacio seguro en donde papá, mamás que trabajan pueden dejar a sus niños de entre 6 a 12 años de edad bajo el cuidado pues de maestras especializadas, recibiendo atención a todo el tema de rezago educativo, ahí estamos atendiendo. Entonces sí, ya estamos también atendiendo estas cuestiones de los inmuebles, que bueno, dándole pues su manita de gato para que todos estén en las mejores condiciones posibles y de manera segura ante todo para que las niñas y los niños estén en las mejores condiciones. Agradecemos mucho que nos den esta retroalimentación también. Sí, decían que el servicio muy bien, pero que ahí estaban. Y una pregunta que yo tengo, Liz, que me llama mucho la atención. Bueno, cuando hablamos del programa de León Sin Hambre, pues es una cantidad impresionante de personas, de familias que están atravesando por esta situación. Decías que están rehabilitando los comedores comunitarios. Y yo te lo preguntaba, por ejemplo, ¿hasta dónde se limita? ¿Cuánta ración dar? ¿Cómo saber que le va a alcanzar a esa familia para comer? Porque se las dan para determinados días, para un determinado número de días esas cantidades, cómo saber si les alcanza, si no les alcanza. Y la otra parte, mucho se ha dicho que el DIF es el que entregaba despensas y pues a ver para cuánto te alcanzaba una despensa. Ya nos decías que es parte del programa, pero ya no es, digamos, la bandera que ahora tiene el DIF para atender este problema. Mira, te platico de los comedores, como bien lo señala Rita, hay un padrón de beneficiarios que ya tenemos inscrito y que, bueno, nosotros, como les platicaba, trabajamos con el insumo que nos otorga el Estado. Pero bueno, no nos queremos quedar ahí. Entonces, esta parte del programa de León Sin Hambre es precisamente eso, duplicar ahora esas raciones. Entonces, con lo que del componente de Alianzas por un León Sin Hambre la sociedad nos entrega, nosotros vamos a duplicar o estamos duplicando esta ración. Entonces, si ya tenemos un padrón fijo que tenemos que reportar al Estado, con estos insumos que nos entrega la iniciativa privada, nosotros ampliamos en nuestros comedores estas entregas de las raciones. Y bueno, ¿cómo lo hacen? Pues las voluntarias llevan a cabo como este registro, este control, y cuando llega una familia a pedir este apoyo, ellas hacen como esta parte de este registro de las familias y les entregan el insumo. Hay comedores que operan en dos días durante la semana y les entregan para los días en que van a estar, por así decirlo, cerrado. Okay. Hay otros comedores que sí están operando diario y ahí mismo en el comedor comen como tal. Entonces, se calcula perfectamente bien la ración y de acuerdo al número de integrantes de la familia es que se les entrega la ración para que puedan tener su alimento durante toda la semana. ¿Y los que están en proceso de reestructura o de rehabilitación? Siguen funcionando, Rita. Okay. Nada más, en la parte de la rehabilitación es, como tú bien lo dices, bueno, los inmuebles, volverlos a rehabilitar, habilitar y también que cuenten con toda la parte de su material para cocinar, renovarlo, porque bueno, los comedores ya tienen muchos años también funcionando. ¿No han dejado de operar? No dejamos de operar, más bien a la hora de habilitarlos es esto, volverles a rehabilitar en la parte de la estructura. Y nada más una pregunta que nos hacían del tema de cuidadores, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Dónde se tienen que inscribir? ¿Cuáles son los requisitos específicamente? ¿Alguna documentación? ¿Algo que compruebe que eres realmente un cuidador? Sí.
Bueno, mira, específicamente pueden inscribirse en nuestras oficinas de Valle del Sol. Ahí es donde ese programa o esa área lo lleva a cabo. Pero en cualquiera de nuestras oficinas, por ejemplo, la mayormente conocida es la de San Juan de Dios. Okay. Estamos ahí a un lado del templo. Pueden acudir o en nuestros números telefónicos 477-215-6300, en nuestras redes sociales, y con todo gusto los atendemos. Pues, ¿qué se requiere? Lo básico, su credencial del INE, un acta de nacimiento y comprobar, pues sí, que tienen a la persona Exacto. con alguna enfermedad o con alguna discapacidad. En caso de no tener esta documentación, el sistema DIF los visitamos y hacemos todo un estudio de trabajo social para poder tener esta comprobación de la persona. Ok. Perfecto. Pues muchas gracias, Liz. No, a ustedes por Gracias. El espacio, y pues los esperamos este próximo fin de semana. Recuerden, pues es una tradición, ya es nuestra 58ª edición de la Romería de León, y pues los esperamos para poder tener recaudación para comprar muchos aparatos auditivos para las personas. Muchas gracias. Son las 8:30, hacemos una pausa y regresamos.